Saboreando la mañana. Presentamos el top 5 de los parques de diversiones más peligrosos del mundo. Número 5, Action Park. Muchas de las personas que vivieron en Nueva Jersey en los 80s y 90s aún muestran cicatrices dejadas por Action Park, famoso no solo por la diversión que proporcionaba, sino por la abundancia de narices ensangrentadas, huesos rotos y conmociones cerebrales que se producían en sus terribles atracciones. Entre el 84 y 85 se registraron 14 fracturas y 26 lesiones de cabeza inclusive. Vendían camisetas con el eslogan "Sobreviví al Action Park". Número 4. Knott's Berry Farm. La caída de 35 metros de altura se le hacía en un paseo acuático más empinado y más alto del mundo, y aun cuando usaban un novedoso sistema de frenado electromagnético durante los 12 años que estuvo abierto, dejó un legado de personas heridas comparadas con las poderosas cataratas de Niágara. Sin embargo, no se dieron cuenta de que este ángulo podría causar que los pasajeros salieran despedidos, tal como en septiembre de 2001. Una falla en el sistema provocó que una mujer fuera lanzada al vacío a 30 metros de altura. Número 3. Six Flags Over Texas. Todavía puedes subirte a la montaña rusa de Texas a pesar de la tragedia mortal que ocurrió en 2013, cuando una turista de 52 años que visitaba el parque por primera vez decidió dar un paseo. El accidente ocurrió en uno de los vagones cuando empieza a hacer el descenso pronunciado, lanzando a la desafortunada turista directo a golpear una viga de acero. Aunque se realizaron varias investigaciones de la montaña rusa, continúa abierta para que des un paseo bajo tu propio riesgo. Número 2. California's Great America. Atracciones como Drop Zone están en todos los parques del mundo, pero precisamente en este lugar, en agosto del 99, un niño murió luego de que un arnés de seguridad se soltara y cayera a una altura de más de 50 metros. A pesar de una larga investigación, no se determinó con exactitud qué causó que el arnés fallara. Y el parque, hasta hoy, sigue abierto. Es una de las más arriesgadas atracciones. Finalmente, el número 1 para M&D's Scotland's Theme Park. Regularmente incluido entre los parques más peligrosos de Escocia, por ser la única montaña rusa invertida, M&D's ha sido escenario de varios lugares de accidentes, como el ocurrido en 2016 cuando 5 vagones de la montaña rusa Tsunami se descarrilaron al pasar por una curva. Afortunadamente, no hubo muertes que lamentar, pero 9 pasajeros, en su mayoría niños, resultaron heridos en esta atracción. Los propietarios del parque fueron multados con 65 mil libras esterlinas al descubrirse varias fallas en los protocolos de seguridad y fueron obligados a desmantelar la montaña rusa antes de que causara otro accidente. ¿Qué piensan ustedes de las atracciones de adrenalina? ¿Se atreverían a tomar uno de estos recorridos? La respuesta la tienen ustedes nada más. Ay, ay, usted ay, dice ay, que ay. Le encanta, no, mi cari, el tema me de la adrenalina. Encanta, ahora le hago la pregunta yo. A mí cuando me dicen, no, anda, ya hazte esta cosa o lo que sea aquí en el país, lo que, yo personalmente, y es mi opinión, yo aquí no me voy a hacer nada extremo. Porque si algo me llega a pasar, probablemente no reciba ni siquiera una indemnización mi familia. Ahora, si me gustara, lo haría en un país del primer mundo, porque si es que algo llega a pasar, por lo menos uno va a tener una indemnización y va a poder demandar ante estas situaciones, ¿no? Pero aquí, jamás, ni pagado, mijita. O sea, a ver, yo aquí, ciertas cosas. Parque Perico también, de los Palotes, ¿no? Pues, claro, sí. Hay parque así como Perico de los Palotes que se mueve de un lado, se mueve a otro, está en un lado y está en otro, no me subo, pero es que ni de chiste. Porque solamente uno regresa a ver arriba y tiene una tuerca, el otro no tiene y el otro tiene huequito. Entonces, no, qué miedo. Y eso de que estén aflojando y después volviendo a poner en otro lugar, creo que eso sí puede provocar muchísimos accidentes. Personalmente, obviamente es criterio de cada persona. De ahí, los parques de diversiones a mí me fascinan. No puedo más de la emoción. Soy como una niña chiquita subida en los parques. Ahorita sí me asustó, pues, obviamente, lo que dijeron. Inauguraron la nueva montaña. Pero cuando me vaya yo otra vez a algún otro lado, yo sí me subo. Necesitan controles de calidad, de seguridad. Controles que quizás acá no tenemos, digamos, este tipo de cosas. Sobre todo, acá ha habido muchos problemas con temas de tarabitas, con temas de estos canoping y todo. Porque estas cuerdas que colocan tienen un uso, tienen una vida. Una vida. Dicen, a ver, este tiene para 500 pasadas.
y cambiar esos cables cuesta un dineral. Y a veces dicen, bueno, si aguanta 500, aguantará 1,000. Y si aguanta 1,000, pues dejémosle nomás ahí. Hasta yo que también un momento cede y he se visto, rompe. Por ejemplo, cómo hacen las pruebas para las montañas rusas en Estados Unidos. Y son unas pruebas, o sea, es bastante largo un trámite, ¿no? No pues usted a usted le encantaría el trabajo de probador de montaña rusa. ¿Sabían que hay una profesión? Claro, que hay sí, gente que sí, se he escuchado. A evaluar y decir, usted, oh, sí, vale, no sabes qué está más o menos. Es que a mí verá, yo creo que sí soy bien extrema, porque yo me he subido en montañas rusas que hay gente que sale así con los pelos de punta y el corazón a morir y yo... Otro, tanto. Ajá. Otro que tiene muchos problemas y también debería ser tener un ente regulador son los toboganes, porque los toboganes tienen curvas y a veces las curvas no están bien realizadas y claro, muchas personas pues terminan saliéndose y esas caídas. Si eres por muy, eso liviano, ahora, muy pesado, pues salir sí, claro. Por eso ahora la gran mayoría de toboganes ya son cerrados, ¿no? Uno va como ya en la cápsula, se sube en su bollita y ahí sí, ¡wii! En la tubería. Me voy a matar, me voy a matar. ¡Wii! Claro. Pero sí, a mí me encanta, es divertidísimo. Yo me pongo como niña. Ay, qué a mí sí me pasaba en los toboganes que iba cayendo y se iba el agua y a la mitad quedaba trancado así, con la piel ahí así. ¡Qué feo! ¡Ah, me viene eso. Mi primo! ¡Y ¡pam! Y la familia claro, atrás. Y viene alguien atrás y ¡boom! Suele pasar, pero bueno, se han dado cosas realmente graves. Se ha dado, suponemos que las indemnizaciones habrán sido como corresponde en este caso, en estas situaciones difíciles, pero personalmente yo le huyo a esto, amigo. Pero no le gusta ni en Estados Unidos, por ejemplo, hacerse sí, a los parques de diversión. Estoy chido, iré con la esperanza de que algo me pase y hereden algo mismo. Ay, Dios mío. Mejor me voy a la cocina. Sí, no. No, a mí sí que definitivamente los parques de diversiones me encantan, los parques acuáticos me encantan, todo lo que sea esa diversión y esa adrenalina y sentir ese vacío en la panza y que uno se quede así. Ay, qué rico, ya me dio ganas de irme. Yo grito, hay unos que me tocaba gritar a mí en dos. Yo nunca me había subido a una montaña rusa, por ejemplo, hasta que hace un par de años tuve la oportunidad y en uno de los juegos grité en dos tiempos yo de lo que caí. ¿Sabes qué? Ahorita yo estaba viendo, según lo que veíamos, de una montaña rusa súper peligrosa. Yo me hice una súper parecida a esa, no la invertida, sino que sube hasta que uno ve abajo así chiquitito y de ahí... El rato que baja, se queda ahí un rato. No, uno se queda ahí así como, suéltenla, por favor, suéltenla. Y se queda ahí y pasan unos 3 segundos y no cae así, hace esto. O sea, caes no así, sino así, para volver a salir. Ay, y eso yo, me hice como unas 12 veces. Y yo me quedo con esta montaña rusa de mis productoras de emociones. Un día felices, un día tristes, un día te regañan por no mandar, otro día son tus panas. Una montaña rusa de emociones son ustedes. Así está. Pura adrenalina. Y te duermen, ¿no? Manos a la obra, Jovi Ávila ya se encuentra con nosotros el día de hoy y vamos a preparar algo que podría quedar muy bien en distintas partes del hogar, al menos a los niños seguramente les va a encantar poder hacer esto. Jovi, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Cari, ¿cómo estás? Mira, vamos a hacer algo que nos va a servir para colocar fotos, notas, lo que tú quieras. O sea, para el cuarto de los para chicos el cuarto es de genial. Los chicos es perfecto. Perfecto. Ya, únicamente vamos a necesitar un bastidor del tamaño que tú quieras, okay. Pinturas acrílicas, igual del tamaño que tú quieras, pinzas, viola, hilo, lana, lo que tengas, tachuelas, tijeras, pinceles y ya. Muy bien, entonces manos a la obra, por favor, mi querida Jovi, iniciemos. Mira, entonces, Cari, si me ayudas, vamos claro. a coger. Yo había adelantado pintando, pero nos falta pintar los bordes. Así que con un pincel vas a mezclar entre celeste y blanco. O sea, le aquí pongo en aquí. El medio. Ahí. Sí, coge de blanco sin miedo, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Le mezclas y vas tú sacando el color que quieras y le vas pintando aquí. En este caso hicimos en redondito. Ok. O sea, pues tengo que ir haciendo así como en circulito. Ajá. Perfecto. ¡Manos a la obra! Suelta la mano. Relájate, eso, perfecto. Relájate, bebé. Muy eso. Bien. Eso, muy bien. Ya, perfecto. Como decíamos, yo vi esto es genial porque ahorita ya los chicos están de vacaciones y muchas veces ya no sabemos qué hacer con ellos. Así que ponernos a hacer esta clase de manualidades podría funcionar muy bien. De hecho, a mí me iría perfecto. A mi hija le encanta hacer esta clase de cosas y después que ellos vean esto en su habitación, pues se van a sentir orgullosos así de es. Su trabajo. Mira, perfecto. Esto les ayuda un montón, les relaja, les divierte, les ocupa el tiempo ahora que están en casa. Y que no pasen solo en la tablet o en el celular. Así es. Muy bien, entonces aquí vamos rellenándolo. Pueden hacer también los colores que quieran, ¿no? Obviamente de acuerdo a la decoración que tengan en su habitación. Así es, por supuesto. Nada más es ya en gustos y colores.
tú sabes que en ese sentido, lo que guste. Lo que gusten. Muy bien, aquí vamos a acabar de hacer la parte de arriba del marco, que como ustedes pudieron ver, es súper sencillo. Vamos haciendo en circulitos. Ajá, sí. Y creería que ya. Ahora, únicamente si se les fue por aquí, ¿cómo? Vuelva a poner. Ah, no me había dado cuenta de ese pequeñísimo detalle. ¿Ya? Ya. No pasa nada. Si es que se les va muy espeso, toman un poquito de agua, por si acaso, y le vuelven a poner y se va a secar. Perfecto. ¿Ya? Esa es la idea. En la parte de atrás, yo había separado cada 10 centímetros. Ten cuidado, tu mano. Cada 10 centímetros había hecho unas linitas, como ven, para poder si le pasar. Puede hacer ahí una toma a mi panchito para que se pueda ver exactamente cómo. Para... Aquí está, mírenle. Ahí hay un ratito aquí, cada 10 centímetros. Aquí. Ajá, aquí tiene otra acá, línea, acá. Otra línea, otra línea. Muy bien. Entonces, en este caso pusimos las tachuelas que tenía, les golpeamos, les pusimos, si quieres puedes, podemos poner una. Yo realmente traje esto como para que nos ayude un poquito, ¿no? Perfecto, el de los cangrejitos. El de los cangrejos, el cualquiera. Cualquiera funciona. La idea es que las tachuelas queden bien metiditas para que obviamente no se vayan a salir, ¿no? Ya, y de ahí cortamos la piola que tienes ahí. Le hacemos un nudo. Como ves aquí, le vas a hacer un nudito. Y eso vas haciendo en cada uno de los puntos. En cada uno de los puntos. Perfecto, entonces Yovi, mientras nosotros nos quedamos haciendo esto en cada uno de los puntos, nos vamos a ir a una pausa comercial. Ya regresamos con más de Saboreando la Mañana, por supuesto, para que usted vea cuál es el proceso de lo que se está realizando el día de hoy. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Usted está viendo Saboreando la Mañana. Cinco aliados naturales para aliviar la migraña. Aunque hay muchos tipos de dolores de cabeza, a través de los remedios naturales que te proponemos puedes aliviarlos. 1. Saus Gatillo. Sus aceites esenciales ayudan a regular las hormonas femeninas, estabilizando la producción de estrógenos y progesterona. Por eso resulta útil si sufres migrañas relacionadas con el ciclo menstrual. Se toma en cocción de sus dos frutos dos veces al día o en extracto seco de 250 a 500 miligramos diarios. 2. Jengibre. Resulta muy eficaz en migrañas con náuseas o vómitos. Los principios activos de su rizoma, jengiroles y shogaoles mejoran estos síntomas digestivos y también son analgésicos y antiinflamatorios. Se recomienda en cocción de medio centímetro de su rizoma por vaso de agua. De 1 a 3 veces al día tras las comidas. 3. Manzanilla. Tiene la virtud de disminuir la actividad de sustancias que provocan la dilatación de los vasos sanguíneos. Histamina, serotonina y otras, que pueden desencadenar en una migraña. Prepárala en infusión de una cucharada sopera de la flor y tómala de 1 a 3 veces al día con un poco de miel. 4. Valeriana. Por sus efectos calmantes, sedantes y antiespasmódicos, la raíz de la valeriana es una buena alternativa para prevenir y aliviar los dolores de cabeza tensionados que pueden ser producidos por los nervios o el estrés. Se aconseja de 180 a 540 miligramos de extracto seco o líquido al día, repartido entre 1 y 3 tomas. Y finalmente, 5. Cúrcuma. Su rizoma contiene una sustancia llamada curcumina, con propiedades antiinflamatorias, digestivas, hepáticas y depurativas, de moléculas relacionadas con las migrañas. Se recomienda de 300 a 900 miligramos al día de extracto de cúrcuma. Al 95% de curcumina, pruébala si tienes piedras en la vesícula biliar durante el embarazo o la lactancia. Las causas de las migrañas son desconocidas, aunque se conocen algunos detonantes de las crisis, como el estrés, cambios climáticos, trastornos hormonales o digestivos, que al parecer provocan cambios en la pared de los vasos sanguíneos de la cabeza. Espero que estas 5 recetas te hayan sido...
en relajar y con eso evito los cuadros de migraña y el aura y las complicaciones. Doctor, pero ahora si yo atravieso por dolores demasiado fuertes, o sea, ya migrañas, ¿me puede ayudar algo natural? O en realidad, si ya es un dolor demasiado fuerte, sí necesito medicarme y obviamente ir donde un especialista que sepa, porque, por ejemplo, hay muchísima gente que sí sufre de migrañas y que ya empiece a sentir, como usted dice, tiene estos pequeños ya destellos de luz o que empieza a latir y ya se toman de una las pastillas. ¿Esto es adecuado? ¿No es adecuado? ¿Me voy por lo natural? ¿Cuándo dejo lo natural y voy por ya las pastillas que me pueden ayudar más? ¿Cómo saber? Exactamente, muy buena pregunta. Aquí tenemos lo que llamamos signos de bandera roja. Un paciente de 50 años con un cuadro de dolor de cabeza súbito, intenso o de trueno, como se lo conoce, es un paciente que tiene que ir a un médico o por la emergencia. Un cuadro de dolor de cabeza muy crónico, es decir, que pase más de los 28 días y que siga el dolor a pesar de la medicación o el automedicarse, es otro signo de bandera roja. El paciente que tiene diagnóstico de migraña y que se automedica constantemente y tiene un alivio parcial o no tiene alivio, tiene que ir por un médico. Puede ingresar por un médico general, un médico familiar y luego subir a un médico neurólogo para ver qué tipo de medidas podemos hacer. Los remedios naturales, como les digo, no curan la migraña, pueden prevenir los cuadros de ansiedad que llevan a la migraña. Otra cosa que yo puedo hacer para evitar la migraña es, como alguna vez hablamos, evitarle el uso de pantallas blancas en el día o en la noche o que sea más de 2 o 3 horas en el día. Solo un ratito, una cosita, claro, pero entonces una persona podría, que sabe que sufre de estos cuadros de migraña, podría tomarse como estos tecitos unas 2 veces al día como para ayudar a bajar la ansiedad y a calmarse. Sí. ¿Esto le puede ayudar? Puede ser, o sea, muy pocas veces en la semana, pero no podemos ser esclavos de estos test naturales. Perfecto. Es decir, yo tengo el cuadro de aura o el cuadro de migraña o el ataque de migraña, tomo esto y me alivia, pero si esto yo extiendo por más de 3 meses, algo está pasando. Ok. Perfecto. Puede ser rara vez, si estoy en esta semana con exceso de trabajo y estoy haciendo migraña, ahí sí. Puedo hacerlo, pero no siempre. Siempre consultar al médico y no automedicarse, que es lo principal. El tema de la migraña es muy amplio y no se sabe por qué aparece, ¿no es cierto? Hay tratamientos y todo y tampoco se puede curar a una persona que tiene migraña. Pero ¿qué estudios o qué hay acerca? Yo he escuchado mucho acerca de la acupuntura para controlar este tipo de dolores, sobre todo cuando son muy crónicos. ¿Sirve o no sirve? Ya, bueno, aquí tenemos 2 fases. Evitar la migraña y tratar de paliar la migraña. Entonces, dentro de tratar, como le dije, nada de pantallas blancas, nada de estimulantes, bebidas energizantes, gaseosas, bebidas muy azucaradas, bebidas con demasiado de electrolitos, porque esto incrementa los cuadros de migraña. En cuanto a la acupuntura, se han hecho varios estudios, muy pocos dan eficacia para el tratamiento de migraña. Lo que pueden es bajar los niveles de estrés y ansiedad y con ello disminuir los eventos de migraña. La migraña es una enfermedad crónica, no se la cura la mayoría de veces y tiene que ser tratada por un neurólogo y en seguimiento por un neurólogo por lo menos 1 vez al año. Perfecto. Agradecemos al doctor David Suaste por estar junto a nosotros con el tema de las migrañas. Conocimos ya estos remedios caseros que usted puede agregarlos, pero siempre de la mano por un especialista, como decíamos, tomarlos adecuadamente y no ser esclavos tampoco de estas bebidas que usted. Agradecemos nuevamente su presencia acá. Muy bien, estamos aquí en Manos a la Obra para ver el resultado final. Jovi, aquí podemos ver, en este momento nosotros no tenemos fotografías, pero usted ya sabe, dónde están las pinzas ubicadas, ahí ustedes deberían colocar la fotografía. Cuéntanos un poquito qué fue lo que hiciste, vamos a retomar un poquito para que la gente atrás se dé cuenta de qué fue lo que hicimos para que lo pueda hacer en casa, porfa, Jovi. Mira, después de que habíamos dividido en 10, de cada 10 centímetros, lo que hicimos fue colocar las tachuelas y con la piola ir amarrando de aquí para el otro lado. Exactamente. Sí, de aquí para el otro lado, de aquí para el otro lado, de acuerdo al tamaño que uno quiera y la distancia que uno quiera dejar. Y en este caso habíamos puesto el Saboreando la Mañana, o podemos poner el nombre del quien tú quieras. Pues para regalar puedes poner tu nombre para poner en tu habitación. Perfecto. Como tú prefieras. Ok, y con eso estaría, aparte, las pincitas. Podemos ocupar obviamente estas pinzas grandes, pero también ahora hay unas pinzas más pequeñitas también que se las puede utilizar. Obviamente todo está ya de acuerdo a su gusto, como usted lo quiera hacer. Después va, imprime todas las fotos familiares. Una excelente opción para que usted lo pueda hacer en su casita. ¿Alguna información adicional, mi querida? No, eso es importante, nada más. De aquí podemos colgar en algún sitio, nada más como ustedes prefieran hacerlo. Perfecto, muy bien. Ahí está, podemos ver el resultado final.
Muy bien, muchísimas gracias, Yovi, por haber estado aquí junto a nosotros el día de hoy. Ya sabe, esto lo puede hacer usted en casa, disfrutar ese tiempo junto a sus hijos. Pero ahora vamos a ver algo que también es muy interesante, porque muchas veces de estas cortinas de baño pues quedan, no sé, como manchadas, se ven sucias, varias veces hasta grasosas. Así que nosotros les vamos a dar este tipcito para que esas cortinas estén relucientes de verdad. ¿Cómo limpiar las cortinas de baño? Con la humedad es inevitable que salgan manchas de moho, sobre todo en la parte baja de las cortinas. Para quitarlas, pasa una esponja humedecida en lejía diluida. Si tiene muchas, lo mejor es ponerlas en remojo en agua con una buena cantidad de lejía y un poco de detergente. Enjuaga bien y cuélgalas en el baño todavía mojadas, sin escurrir. Otra excelente opción para quitar estas manchas renegridas de la cortina de baño es sumergirla en un balde lleno de leche y durante toda la noche dejar que repose. A la mañana siguiente enjuagar la suciedad, que desaparecerá mágicamente. Martín. A mí, yo no conocía este tip, la verdad. Yo sí cogí y cambiaba de cortina porque sí se por el agua, por el salpicón, se llenan como de este, es como una grasita, ¿no?, de moho y todo. Entonces, muy buena recomendación. Yo no sabía dejarlo toda la noche en lechecita o con remojadito. Remojadito y todo, porque a veces hay cortinas de baño que son únicas, lindas, que nos enamoramos. No, y aparte son plástico, ¿no? Entonces, obviamente, si cogemos, botamos de ese plástico, compramos otro, estamos obviamente no siendo inteligentes, obviamente, con nuestra compra y contaminando muchísimo más. Aquí en Saboreando la Mañana, nosotros les damos esos truquitos para que usted pueda hacer las cosas en su casa y que quede de maravilla, de maravilla. Así que ya sabe, si ustedes tienen, ¿qué dice? El collar, lo tienes chueco. Nada más tantito torcido el collar. Es así, negrita. Ese es el nuevo look, ¿sí sabe? Ajá. Muy bien. Ahí está, la negrita era así como... El collar. Yo pensé que la estaba despidiendo porque le estaba haciendo así como... Sí, paila, ya se acabó. Muy bien, ya sabe, nos encanta darle todos esos tipsitos y esos truquitos. Y arrancamos ya este tema tan interesante. Bienvenida, Diana Gangotena, gracias por estar junto a nosotros. Ella es podóloga, especialista en la salud de los pies. Y le vamos a pedir a Cari que nos acompañe también acá, porque este es un tema mucho más recurrente en las damas. Los juanetes. ¿Por qué se producen, Diana? Gracias nuevamente. ¿Y cuáles serían los cuidados a seguir para evitarlos? Primero, los juanetes es una desviación del dedo gordo del pie, como pueden ver, hacia el resto de los dedos por la prominencia de los de la cabeza del metatarso, que es de este hueso de acá. Esto es más común en las mujeres, ya que utilizan el tipo de zapatos incómodos, ¿no? Como pueden ver, yo les traje unos ejemplos de zapatos, que son los zapatos puntones, ¿sí? Los zapatos puntones causan que el pie se estreche y empiece a deformarse, ¿sí? Aquí hay otro ejemplo de otros zapatos puntones. Entonces, por eso es más común. También es un tema hereditario. También es común en deportistas como en futbolistas. Todo, más que nada, es por el tema de los zapatos. Ay, muy bien. Entonces, como mujeres, obviamente, que somos más propensas a tener esta clase de problemas, ¿qué es lo que podemos hacer? Como ¿qué es lo que podemos hacer? Porque, obviamente, dejar de utilizar esta clase de zapatos resultaría bastante complicado. Sí. Obviamente, es mejor utilizarlo como la menor cantidad de tiempo, pero de ahí casi siempre lo utilizamos. ¿Qué nos recomiendas tú? ¿Qué ejercicios podemos hacer? ¿Qué nos puede servir? Ya. Bueno, primero, ahora ya en la actualidad salió una gama de variedad de zapatos que son con punta redonda. Yo les traje aquí algunos ejemplos porque también los varones utilizan zapatos, los mocasines, que también son estrechos. Lo ideal es usar, Cari, definitivamente el cambio de zapatos, ya, con punta redonda. Tenemos para hombres, para mujeres de todo tipo. Incluso podemos utilizar tacos que sean tipo magnolia, con un taco grueso, es lo ideal. Incluso también en personas que están iniciando este proceso de los juanetes, porque... Son patologías que se requieren, incluso no se requieren de radiografías, a menos de que vayan a hacer una cirugía.
Entonces... Me veo, perdón que te interrumpa, me veo cuando empieza a desfigurarse y el pie. Sí, desfiguración y dolor en el pie, ¿sí? Entonces, yo no me sacaré los zapatos si eso es lo que ustedes quieren que yo haga. ¿Existe algún ejercicio que pueda ayudar claro de pronto a aliviar los dolores o a prevenir esto después de usar tantas jornadas? Sí, claro que sí. Claro que sí, por eso le tenemos... ¿No tengo ponete? ¿No? Y si tengo, no. Tú te quedas callada, ¿ya? Si viene, le ponemos una espuelita y no me entiendes. No, por ejemplo, esta salidita de aquí no es juanete. Podríamos empezar con un juanete. Si es que tienes dolor e inflamación en el área localizada, podría ser. Pero, o sea, para eso, aparte del ejercicio que les voy a enseñar, que es uno muy sencillo, también podemos acudir a un médico de confianza para que nos recete, en el caso de dolor, un antiinflamatorio, colocación de compresas frías o calientes en el área, en el caso de que haya dolor. Entonces, ¿me saco para hacer los... Por favor. Atención. Ahí está, ya van a ver si tengo no juanetes problema, o no tengo importa, Juan. Cari, lo importante Panchito, es que... no me haga primer plano, por favor. Tampoco así, no sea mala fe. Está bien. ¿Y los zapatos que usa Cari, por ejemplo, en este momento, ese tipo de sandalias, son recomendables? Bueno, recomendables para el momento de trabajo, sí, pero yo recomiendo también, incluso por protección del pie, un zapato cerrado. Ok, un zapato aunque, cerrado. Ajá, aunque la parte delantera por la correa sí puede pronunciar el hueso. Ajá. Claro. Muy bien. Ahí está, vamos a ver. Listo, mi Cari. A ver. Muy bien, el glamour se fue al pito, ok. Por mi culpa. Muy bien. Por favor, mi Cari, quiero que te coloques esta vincha así, en los pies, en los deditos. ¿Sí? ¿En los deditos gorditos? En los deditos gorditos. A ver. Y ahí sí, ¡corra! Se cae. Ya. Juntos los talones, empiezas a separar los dedos. Es sin separar los talones. Entonces, ese ejercicio lo aguantas... Le separas y unos 15 segundos vas contando y vas uniendo los piecitos, sin separar talones. Entonces, ¿qué hace este ejercicio? Evita que se siga deformando el dedo. No, tampoco, por favor, pensemos que este tipo de ejercicios sencillos en casa va a causar que el huesito regrese a su lugar. Eso no es así. Lo que va a causar es que evite que se siga deformando, ¿sí? Okay. También la ayuda de unas plantillas ortopédicas es bueno para las personas que ya tienen juanetes, porque los juanetes abarcan otras patologías. Diana, estas plantillas, perdón, deberían ser personalizadas para cada individuo, porque muchas veces se encuentra de venta libre ciertos accesorios. Ya le paso, mi Cari, se le cayó el aparato. Se cayó el aparato. Se encuentran ciertos accesorios de venta libre, entonces no sabemos si son recomendables, claro, quizá comprarlos o adquirirlos. Bueno, en lo personal, como podóloga, yo recomiendo que se utilice una plantilla personalizada. Es como los lentes. Ya, yo tengo mi medida de lentes, no me voy a ir al oculista y me dice, tenga, aquí está. Me tienen que tomar mi medida y según mi necesidad. Las plantillas es lo mismo. Cada paciente tiene su necesidad. Entonces, por eso es que aquí tenemos diferentes tipos de plantillas, como pueden ver, con diferentes alzas, botones, descargas, según la necesidad del paciente. Las plantillas no ayudan a mejorar el juanete, pero lo que sí ayuda es a evitar que se causen otras patologías gracias al juanete, porque este hueso salido causa una hiperpronación en el pie, entonces podríamos llegar a causar otras patologías como metatarsalgias, neuromas de Morton, entre otras cosas. Correcto. ¿Algún consejo para los caballeros? ¿Solamente el calzado? El calzado es lo recomendable. ¿Este zapato, por ejemplo, está bien? ¿Está mal? ¿Está sí, muy puntón? ¿Está aquí? Está súper bien este zapato, gordito. Ya, está bien. Ajá, estamos súper bien con el zapato. Muchísimas gracias, Diana Gangotena, por estar junto a nosotros, especialista en podología. Le vamos a comprometer para hablar de la fascitis plantar en con una próxima gusto. Ocasión, que también cada vez se escucha más de eso. Marcamos una pausa. Nuevamente, gracias, Diana. Ya venimos con más de Saboreando Muchas la Mañana. Gracias. No se vaya. Un gusto. Así es, Keru, ahí está el resultado final. Obviamente, si usted quiere, él puede poner unas fotos un poco más pequeñitas, un poco más grandes, ahí sí ya queda a su gusto elección. Unas más grandes y unas más pequeñas, se puede hacer de todo, Keru. De todo, de todo. Y también usted puede conseguir pues las pinzas más chiquititas, también se las encuentra. Si no sabe dónde, escríbame, yo le digo dónde.